positivo. Y lo digo súper porque nosotros siempre veníamos acostumbrados a atacar o a atender la necesidad inmediata. Pero con esto realmente lo que estamos yendo es hacer una prevención. Y de manera preventiva podemos ahorrar muchas vidas, podemos beneficiar a muchos usuarios y también podemos paralelamente optimizar los recursos. Una significativa reducción del número de heridos tanto en el ejército como en la armada. ¿Se pueden entonces ahora enfocar más los recursos, tanto humanos como técnicos, en la atención y prevención? Por supuesto, pero no solamente que se pueden ahorrar, sino que podemos llegar a mucho más lugares, ¿no? Podemos llegar a muchas más personas, podemos dedicar nuestra atención sin descuidar lo que tenemos que atender, llegar a muchos más usuarios y poderles brindar una seguridad de vida para el futuro.